El barrio de San Roque en Tuxtla Gutiérrez está siendo objeto de un experimento de urbanismo para convertir una calle en destino para el peatón y en menor medida para el automóvil. Calle Compartida, Calle de Encuentro es el nombre del proyecto financiado por la Agencia de Cooperación Alemana y que están instrumentando el colectivo Tomate, la consultora urbana Derive Lab y el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal. Se trata de un prototipo de experimentación para consultar a la ciudadanía el modelo de calle y espacio público que desea. A partir de ahí, han instalado mobiliario provisional de unicel que sirve como maceteros, asientos o para descansos de cosas que carga la gente que pasa por la zona. En el espacio se experimenta con estos elementos y se observa que la armonía y el cruce constante de peatones hace que usuarios de vehículos bajen su velocidad. Se trata también de una intervención que sea segura para las personas, donde haya más vida pública, que se cree comunidad y que se active el barrio. Para ello, luego de este experimento que durará hasta el 12 de noviembre, se quedarán una serie de talleres que se realizan en estos momentos, junto con la proyección de murales en comercios, casas y en el parque. El resultado será un proyecto que se presentará al Instituto Ciudadano de Planeación Municipal y al Ayuntamiento para ejecutarse en un futuro. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.